pro y contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Última jornada de actividades culturales de la Feria Internacional del Libro de Iquitos. Y en esta oportunidad vamos a tener la presentación del libro compilatorio La ciudad son tus arterias, que Tierra Nueva ha tenido a bien editar. Un libro que en lo personal me genera muchas expectativas, me genera mucha emoción por haber sido parte de todo este proceso que nació en agosto del año 2021 con un taller de escritura creativa que realizamos con Tierra Nueva Editores, a partir de la presentación de una colección que se llamaba Río Marañón. Y en ese sentido, la presentación de las historias, que en este caso, la presentación de estas historias tiene un sabor muy, muy interesante, que seguramente los autores y autoras jóvenes que están presentes acá nos motiva a muchas respuestas, a muchas preguntas. El proceso ha sido complejo, interesante, divertido. Ha sido también un proceso en el cual nacimos con una idea. La idea era construir una historia o construir a partir de la ciudad historias. Nosotros tenemos en Iquitos la más grande inspiración en todos los aspectos. Iquitos es una ciudad novelesca, es una ciudad literaria. Y entonces, ¿por qué no escribir sobre Iquitos, sobre determinados espacios de la ciudad, una historia? Y así es como nació la idea. Cada uno de los 10 escritores y escritoras, en este caso solamente hay uno que no está presente, por motivos de residencia fuera de la ciudad, aunque dos han llegado así como grandes magnates de gira, ya van a contar quiénes son. Y en esta oportunidad, justamente después de la idea, empezó el proceso. El proceso ha consistido en 14 versiones de una historia. Ellos han sabido y ellos se han dado cuenta cuán duro es escribir, cuán complejo es escribir, cuán real es escribir el proceso. Y de ese proceso de gestión de la idea, de construcción de la sinopsis, de armado de los personajes, de evaluación y estructura básica de la historia, de apuntalar específicos detalles, del ritmo, de las pausas, del proceso de edición. Creo que mucho de la literatura parte no tanto de lo que escribes, de lo mucho que escribes, sino de lo más constante que sueles corregir. Yo creo que siempre cuanto menos sea, cuanto menos es mejor. Y ellos creo que en este proceso han logrado este objetivo. Entonces, estas historias que tienen que ver con el cementerio, con Belén, con San Juan, con el edificio azul de salud, con Nuestra Señora de la Salud, con el malecón, con Moronacocha, con Bellavista Nanay, con una funeraria, ya les van a contar qué historia es, sobre el aeropuerto, marca un poco lo que son las arterias de esta ciudad. Toda ciudad tiene engranajes, tiene arterias por donde respira vida. Y en ese sentido, la idea, el nombre de este libro tiene que ver con en este caso. Jorge Gil, Andy Saavedra, Paula Paredes, Lina Llano, Villaliza Manuyama, Mariette Ríos, Diego Peso, Portela Vela, Alejandro Vázquez y Renato Romero, que no está presente, han formado parte de esta antología. Yo les pido un fuerte aplauso para todos ellos por esta publicación. En algunos casos es la primera publicación que ellos están teniendo de modo impreso. Y ellos les van a contar brevemente este proceso. Entonces, vamos a empezar
de mayor a menor, en este caso, el proceso. Y le cedo la palabra a Jorge Gil. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por los aplausos. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, soy Jorge Gil, soy docente de la... Bueno, soy egresado de la Facultad de Idiomas Extranjeros. Realizo cómics también. Hace poco, el lunes pasado, hemos presentado nuestro... Bueno, el primer cómic impreso, junto con mi amigo Cristian del Águila. Y esa es la segunda publicación que tengo ya impresa, como estaba mencionando Paco. La primera, tuve la oportunidad de escribir un cuento en inglés para la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana del UNAP en el año 2012, que fue con ayuda de Relo Andes. Era un proyecto para incentivar la lectura en inglés y el español en los colegios de acá, Latinoamérica y también de acá en Perú. Bueno, les hablo sobre la ciudad son sus arterias, ¿no? Gracias a, por supuesto, a Paco Bardales por confiar en lo que escribo. Antes de ser parte del compilatorio, yo le envié a Paco algunos de mis cuentos, ¿no?, para que lo realizara. Él tuvo ese, el favor de leer mis cuentos y participé en el taller, porque me parece que este tipo de actividades son necesarias para incentivar a los jóvenes como nosotros o como los que están viendo ahora, para que se animen a tener una carrera literaria, o no solamente literaria, en las artes, en la cultura y todo eso. Nuestra ciudad derrama el talento, es un talento que todavía está oculto y que se encuentra escondido en cada uno de nosotros. Nos falta descubrirlo, quizás nos falta encontrar un Paco Bardales también a ustedes, para que puedan descubrir el talento que tienen. O un Jorge Gil, quién sabe, ¿no? Bueno, el cuento que yo escribí es basado en una historia real. Yo viví muchos años de mi vida al frente del Cementerio General San Miguel Arcángel. Mi cuento es el primer cuento que van a encontrar ahí. Y es basado en un hecho que me contó un panteonero, ¿no? El panteonero es la persona que cuida el cementerio, ¿no? Era mi vecino y también le dicen Velorio, igual que a mi personaje principal. Entonces es un cuento de terror, un poco jugando con lo psicológico. Espero que les guste. Y por supuesto hay que celebrar la literatura, porque la literatura no debe parar, no solamente en impreso un libro, sino también en todas sus formas. Podemos leer literatura en cada espacio de esta ciudad. Y como dijo Paco, la ciudad de Sotos Arterias representa ese esfuerzo por los jóvenes de demostrar que estamos una nueva generación de jóvenes escritores, y estamos seguros que de acá muchos van a comenzar a volar, van a publicar, porque nuestra ciudad merece otro tipo de literatura también, ¿no? No la literatura tradicional que estamos acostumbrados a conocer, sino la literatura también de las nuevas voces. Como dice en la introducción que escribió Paco, claramente lo menciona ahí, la literatura de los jóvenes que se comunican por WhatsApp, la literatura de los jóvenes que utilizan redes sociales para contar historias, y todo eso, ¿no? Espero que les guste, espero que lo puedan adquirir. Están acá en el stand de Tierra Nueva, número 9, al frente de la Iglesia Matriz, que es un libro excelente que les va a gustar. Cada una de las historias se desenvuelven personalmente, pero todos tienen una conexión, y esa conexión es nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Primero agradecer a cada uno de ustedes su presencia, por tomarse el tiempo de venir y conocer un tanto de lo que venimos haciendo. Agradecer a Paco Bardales también por confiar y creer en nuestro quehacer, en un tanto el talento que podemos y queremos compartir con ustedes. También al editorial por darnos esa oportunidad de poder formar parte de este libro, de este producto que consideramos nosotros está muy bien hecho, muy bien elaborado, y esperemos que les guste, ¿no? Mi nombre es Andy Saavedra, como él dijo Jorge, soy docente de educación primaria. Ya tengo una publicación, mi primer libro se titula Nubes, lápices y recreos, y es un corte juvenil. Venimos también con Jorge Gil formando parte de un proyecto que se llama De la Selva, su podcast. Si desean pueden seguirnos en todas las redes. También hablamos sobre lo que nos interesa, y lo que nos interesa es la cultura. Es por ello que quisimos poner nuestro granito de arena también en este compilatorio de cuentos, de algo que nos interesa mucho, muchísimo. Si ustedes pueden darse la vuelta por nuestras redes, se van a dar cuenta que nuestro contenido gira en torno a ello, ¿no? En cuanto al cuento que producí, que escribí, a mí me correspondió una zona muy conocida aquí en la ciudad. ¿Quién no habrá visitado Belén en algún momento?
Recuerdo que cuando era niño acompañaba a mi mamá, a mi papá a hacer las compras a este lugar. Yo me quedaba como que cuidando la movilidad, cuidando el motocarro de mi papá. Y es allí donde comenzaba como que a tejer algunas historias a partir de la realidad que es muy distinta a la que nosotros vivimos día a día. Y un tanto entrelazando las historias que por ahí podía ir rememorando, además de haber vivido un tiempo, haber laborado en el medio rural, fui por un año a Unión Quebrada, Ocayo, que está solo a mitad de camino a Tanchillaco, como que vi una realidad que muchos de nosotros tal vez estamos alejados. Y teniendo en cuenta ello, es que escribí el cuento Origen, el segundo cuento del libro. Habla de una realidad realmente muy, muy dolorosa, que tiene que ver un tanto con las violaciones que de alguna manera se encubren cuando son hechas tal vez por personas muy cercanas, ¿no? No les queremos spoilear, así que si quieren saber de qué se trata Origen, en este caso que es el cuento de mi autoría, pueden adquirir el libro de en el stand de Tierra Nueva. Estamos realmente muy contentos, estoy seguro que la emoción es compartida aquí con los chicos de la mesa, que no se van a arrepentir por recomendarles nuevamente el libro. Estoy seguro que van a terminar encantados por las historias, cada uno con su estilo, cada uno con la manera distinta de ver la vida, la manera distinta de ver estos lugares específicos. Bueno, simplemente para terminar les quiero decir que Iquitos está aquí. Quieren conocer un poco más de Iquitos, pueden adquirir el libro La ciudad son sus papeles. Muchas gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es Paula Paredes, tengo 22 años. Esta vendría a ser la primera publicación mía y luego también en conjunto con algunos de mis demás compañeros. Para mí, bueno, primero no quiero agradecer a la editorial, a la casa que nos ha acogido, Tierra Nueva, especialmente a Jaime Vázquez, también a Paco Bardales, porque han sido pieza fundamental para que nosotros estemos aquí hoy exponiendo este material que es tan nuestro como suyo. Ya si leen el libro, si se dan cuenta, van a encontrar una variedad de personajes, una variedad de historias que tal vez ustedes se sientan identificados o conozcan a alguien que de repente les haya pasado. Este trabajo también yo lo agradezco mucho a mis compañeros porque ha sido a nivel individual y conjunto, como le dije, ¿no? Si alguno de ellos hubiera podido por alguna razón, creo que también el proyecto se hubiera venido abajo, ¿no? Pero todos hemos puesto mucho de nuestro apoyo, de nuestro empeño, hemos tenido un gran guía con nosotros, apoyándonos. Y a mí me gusta mucho este libro, realmente, porque es muy variado, diverso, expone cada uno de nosotros, así como nos ven, todos estamos ahí en ese sentido. En torno a mi historia, yo he escrito sobre San Juan es en donde vivo, en donde nací, en donde mi familia también tiene una historia, y decidí escribir sobre ello, ¿no? La historia que yo relato es la historia de una mujer, es una historia dramática. Creo que es una historia que amerita ser contada, ya que muchas mujeres, ¿no?, padecen o tienen esta mala suerte, por así decirlo, en la vida y en las cosas que le pasan. Está muy interesante, mi relato se llama Plegaria y tiene mucho que ver con San Juan, con el mercadillo, con la iglesia y sobre todo con este ámbito de agradecimiento hacia San Juan, el patrono. Y está muy, muy lindo, ¿verdad? Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío! Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Jaime Vázquez, por permitirnos estar aquí, por esto. Gracias, Paco. Y gracias a todos ustedes también, coautores de este bebé. Bueno, yo escribí, mi nombre es Irina Janovich, yo escribí Diario de Demolición. ¿Cómo lo describiría? Diría que es literatura
fantástica. De alguna manera recoge todo lo que he venido leyendo recientemente, entre tanto Río Marañón, la serie Río Marañón, y bueno, algunos otros autores. Es sobre el edificio azul de salud y es una suerte de conversación, ¿no?, que tiene el edificio con un cubo, con Chillón, y bueno, no ciertamente, si se podría decir que es algo de fantástico o ficción, siempre tiene ahí como un aprendizaje de vida, ¿no?, de uno mismo. Y bueno, de hecho que mucho de este proceso creativo ha sido gracias a la guía que hemos tenido de Paco. Realmente, no sé, yo no podría decir si el relato sería lo que es sin la guía que tuve de Paco. Ha sido un proceso de mucha disciplina, de mucho empuje, porque realmente, como decía Paco hace un momento, ¿no?, es como que tú escribes, pero cuando te metes a corregir lo que escribes, ahí recién te das cuenta, porque es como que escribes con el corazón, pero lo corriges con la cabeza, ¿no?, con la mente, y hay que estar con la cabeza fría ahí. Y básicamente pues así ha sido el proceso creativo, realmente 14 revisiones y ahorita tengo una sonrisa en el rostro, pero bueno, ha sido sí bastante disciplinario, un aprendizaje completo. Y bueno, ojalá que les guste, ojalá que lo disfruten, y acá está un poquito del corazón de todos nosotros y de Iquitos, lógicamente. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alisa Manayama. Yo escribí el capítulo de La Despedida. Mi historia gira en torno a Nuestra Señora de la Salud, el colegio en el que yo crecí, porque he estado ahí desde los 6 años hasta que terminé mi último año. Mi historia en sí es una despedida ficticia a mi colegio, porque yo soy la promoción de la pandemia. Estuve mi último año encerrada en mi casa y no pude disfrutar esa despedida. Así que cuando me mencionaron hacer una historia sobre un lugar de Iquitos, dije mi colegio al toque. Y cuando empecé a hacer sobre eso, me terminó saliendo una historia que cerraba mucho toda mi trayectoria en ese lugar. Y si en algún momento lo leen, van a notar que hay mucha nostalgia en eso, porque es parte de mí, una historia que me pertenece bastante personalmente, así que les agradecería mucho que la disfruten, y agradezco mucho también que me ayudaron a ser parte de esto. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar entre ustedes. Muchas gracias. Hola, agradecer nuevamente a todos ustedes por su presencia. Para nosotros es muy valioso, valoramos mucho que ustedes estén acá, porque demuestra el apoyo hacia todo el trabajo que hemos venido haciendo. Dijo Paco, fueron muchos meses, prácticamente un año de todo este proceso de escribir, corregir, de presentar nuestros borradores y que tenían que sacar esto, aumentar esto. A veces era un poco complicado, pero a la vez también resultaba un tanto divertido, porque tenías que elevar todo tu talento, toda tu imaginación para poder hacer todo este trabajo. Como dicen todos mis compañeros, ¿no?, el cuento de cada uno de nosotros no tendría esa estructura sin el apoyo, sin la guía de Paco, que ha estado minuciosamente revisando nuestros textos, pasando su borrador, necesito poner esto, así que yo agradezco muchísimo en verdad la oportunidad, como dijo Paco, lo conocí en la presentación de su libro, Relatos de Caucho y Oscuridad, y al poco tiempo tuvimos el taller en el cual yo estoy muy agradecida por permitirme estar ahí, porque por poco y no estoy.
pero yo estoy muy agradecida también con mis compañeros, porque cuando yo entré al taller, a pesar de ya haber publicado, de estar a puertas en ese momento de publicar mi primer libro, que es un poemario, normalmente yo escribo poesía, entonces para mí esto ha sido, digamos que un reto, porque no me sentía con la capacidad de poder hacerlo, hasta que en el taller escucharon mis poemas, Paco escuchó mis poemas y me dijo, no, tú escribes poesía, pero tu poesía tiende a ser un poco narrativa, así que yo confío en ti, yo sé que lo vas a hacer, y en verdad yo admiro y valoro mucho eso. Gracias a Paco, a la Iglesia Tierra Nueva y a Jaime por esta oportunidad, porque si bien es cierto, el proceso fue muy largo, meses, pero la publicación del libro fue súper rápida. Era como que nosotros no sabíamos en realidad nada. Y Paco nos dice, ya el libro ya se va a publicar, la editorial lo aceptó, estamos en revisión, y de la nada ya el libro sale el lunes, ya lo tienen impreso, y fue una emoción muy grande para todos nosotros en realidad, gracias a cada uno de mis compañeros, porque estos días hemos estado trabajando en los videos, en la publicidad, cada uno ha puesto su granito de arena para que todo esto sea así de hermoso como es ahora. Gracias nuevamente a todos ustedes por venir. No duden en comprar La ciudad son tus arterias, porque se van a encontrar historias maravillosas, particularmente la mía, que habla del lugar que más me encanta en la ciudad, que es el malecón. No sé si lo verán trillado, pero si yo me siento mal, me siento triste, me siento alegre, cualquier emoción que yo tenga, voy al malecón y me siento en el árbol a leer, a ver el paisaje, y me relaja, me quita absolutamente todo el estrés, todo lo que yo pueda estar pasando. Y en trayecto van a poder encontrar una historia de amor, de desamor, de tristezas y decepciones. Creo que si lo lees, en algún momento te vas a sentir identificado, en algún punto de la historia vas a decir, wow, yo pasé por ese lugar, yo pasé esa misma experiencia. Entonces, invitarlos a que lo consigan en la editorial Tierra Nueva y lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, como todos y todas. Yo me llamo Diego Peso y aparentemente soy uno de los magnates. Yo no vivo aquí, pero soy aquí. Recontraquiteño de corazón. Para mí ha sido todo un placer ser parte de esta obra. Para mí Quito significa un montón. Es el lugar donde yo crecí, donde yo nací, donde yo he vivido tantos años. Y regresar a Iquitos escribiendo sobre un lugar particular que a mí siempre me ha tocado desde distintos puntos. Yo elegí hablar sobre, o escribir sobre Moronacocha, porque es un lugar que yo considero muy fascinantemente contrastable. Encuentras una belleza maravillosa al minuto del centro de la ciudad, pero a la vez tiene un contraste muy como oscuro, como... Ya en el cuento van a poder un poco vivir, espero poder transportarles un poco a la visión que yo tengo sobre el lago. Sobre el proceso, para mí ha sido bastante rico, ha sido todo un aprendizaje, maravillado con la guía de Paco. Un guía muy cálido, muy agudo, muy disciplinado también, y eso ha servido muchísimo para poder continuar con este proyecto, ¿no? Yo quisiera leerles un pedacito, no es un spoiler, espero que lo compren. Así que va a ser solamente un pedacito de lo que yo escribí, para que más o menos... A ver, dice: los días fueron pasando alrededor del lago. Por las mañanas el agua reflejaba de una manera brillante al sol, descubriendo fúlgidas estelas a distintas horas del día. Del mismo modo, los atardeceres eran de lo más esperado del día, por su caída precisa sobre el verde horizonte. Al ser un lugar apacible, decidieron ir construyendo viviendas, tomaron la madera que había alrededor y junto a la recolección de hojas de irapay pudieron levantar unas cuantas casas. No les digo más. Bueno, muchas gracias. Hola.
Buenas noches ante todos. Mi nombre es Portela de las Rivas. Mi cuento se titula Estanque Oscuro y tiene como protagonista a una mujer llamada Yuri. En sí, todo este proceso para mí ha sido muy productivo, tedioso, difícil, pero muy grato al final de todo. Y es que esta es mi primera publicación como escritor. Tengo 18 años y pues todo este proceso me tiene bastante emocionado. En sí, mi cuento nació producto de darle explicación a mis propios temores. Y es que yo tengo una cierta tendencia a usar el terror como una herramienta para calmar mis propios miedos. Y en el transcurso del cuento, que es todo un viaje, porque me gusta mucho asegurarme de que el lector no sepa qué va a venir después, sienta bases para darle sentido de lógica a eventos y experiencias sobrenaturales comunes. Y cuando digo comunes me refiero a que en una región tan rica como esta, en misticismo, es muy común encontrar historias, experiencias y anécdotas sobrenaturales entre tus allegados. Y pues esta misma realidad, creo yo, fervientemente, que hará que los lectores desarrollen cierto grado de empatía con mi personaje principal, ya que ella también tiene estos temores, este sentimiento de persecución, estos hábitos, e incluso su valentía que nace de estos temores está muy arraigados en temores comunes, en temores de aquí. Y pues bueno, en sí, en la esencia de mi cuento, quiero recalcar que a mí me agrada mucho jugar con un balance entre culpar a la mente de uno mismo y culpar al mundo espiritual, para que uno al terminar de leer uno de mis escritos se quede con la duda de si realmente uno es el único culpable de todo lo sobrenatural que ve, o si realmente es el mundo espiritual tal cual. Y pues, con todo esto, espero que todos se hayan dado cuenta de que las palabras son muy poderosas. Si uno se entrena en ellas, si uno las sabe usar, puedes transmitir lo que sea. Puedes construir lo que quieras, puedes construir las ficciones que quieras, las realidades que quieras. Y una vez que comiences a leer y a escribir, vas a conocer y empezar a manejar este poder de la palabra. Pues les digo que al final de todo se van a dar cuenta que no deben tenerle miedo para nada a la magia de leer y escribir. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Vázquez. Mi cuento se llama Vuelo 2990 y es el cuento que cierra esta compilación de cuentos. Bueno, para hablar un poco sobre mí brevemente, pues esta es mi primera publicación también, al igual que varios de mis compañeros, y todo se da gracias a Paco Bardales, quien nos propuso a todos realizar este ejercicio, ¿no?, de creación literaria poco convencional, si podemos decirlo así. Desde el primer momento en que me habló de este proyecto de hacer historias de Iquitos, ¿no?, de sus lugares más reconocibles, como es el Edificio Azul, el Cementerio General, el aeropuerto en mi caso, la funeraria en el caso de Portela. Y me pareció muy interesante, porque no solamente los lectores iquiteños podrían identificarse bastante, porque pues conocen estos lugares y los identifican rápidamente, sino también una forma de exportar a aquellas personas que no conocen Iquitos el conocimiento o una especie de turismo literario, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? Historias que suceden en espacios específicos, historias que además no solamente abordan un género, sino que abordan varios géneros, como ya hemos escuchado, está el terror, fantasía, y en mi caso he decidido por abordar el género de la ciencia ficción, ¿no? En este cuento, el personaje principal, cuyo nombre es Ricardo Arana, va a realizar un viaje, ¿no?, el vuelo el 2990, y para ello pues va al aeropuerto y realiza toda una reflexión de lo que es salir de tu ciudad, porque es su primera vez viajando en avión, su primera vez saliendo de Iquitos para estudiar en la capital, ¿no?
Algo curioso que pasó con este proceso, con mi proceso, es de que yo, al igual que mi personaje Ricardo, yo en el momento en el que estaba escribiendo el cuento, también realicé por primera vez un vuelo en avión. Es decir, plasmé todas esas ideas y esos miedos de volar por primera vez en este cuento. E irónicamente yo terminé el cuento allá en Lima, lo terminé, y al menos el primer borrador, ¿no? Y bueno, el cuento va de que este personaje está súper nervioso de volar y va al baño del aeropuerto y allí se encuentra con un personaje misterioso, un poco que se viste de una manera poco convencional aparte de aquí en la ciudad, ¿no? Que va a realizar también un vuelo y ya ustedes descubrirán si se trata del mismo vuelo de Ricardo o no. Pero es más o menos esa es la idea. No les puedo decir más porque más allá ya sería spoiler. Pero la idea es esa, de que se encuentra con este personaje misterioso que también va a realizar un vuelo. Entonces, yo creo que aquí en este libro encontramos mucha literatura joven, literatura fresca, que me parece importante seguir consumiendo, y por ello yo agradezco, creo que en nombre de todos, agradezco a la editorial Tierra Nueva, quien apuesta por nosotros, quien de no ser de otra manera, quizás no hubiésemos podido acceder a esta oportunidad de publicar a una edad tan joven. Que es fantástico, ¿no? Es agradezco también a Paco Bardales, quien ha sido, creo yo, un maestro y el mejor editor que pudimos haber tenido en este proceso, creo yo que coincidimos, porque nos ha presionado, si podemos decirlo, pero no de una mala manera, sino para poder hacer un producto bueno que puedan ustedes disfrutar. En este libro diría yo que es para todos, porque hay de todo, y espero que lo les guste. Pueden adquirirlo ahí en el stand de Tierra Nueva. Y sigamos consumiendo literatura joven y literatura de siempre, literatura. Muchas gracias. Pues, 10 historias, 10 lugares de Iquitos, 10 formas de abordar los géneros literarios. Y esta es una demostración que el talento no tiene edad. Talento, y eso se lo digo a los jóvenes, no se dejen amedrentar por los bravucones que les dicen que no pueden lograr esto que han logrado. ¿Por qué? Porque la literatura es una carrera, es un oficio con mucha disciplina. Y estos muchachos, estos escritores, escritoras, han descubierto o ya tenían marcado ese talento y han descubierto el oficio. En ese sentido, este libro, además de haber yo trabajado como suelo trabajar lo que produzco, porque para mí la literatura pues no es una cuestión de titulares o de fama o de fortuna, es básicamente una forma de expresión, una expresión artística. Y justamente no lo hacemos, creo yo, y ellos también están convencidos de que esto no se hace por la fama. Esto no se hace porque vamos a vender más libros. Esto se hace porque hay una necesidad de expresar, de encontrar a través de estas historias su forma narrativa, sus formas de encontrar los canales. Este libro se ha hecho a través del taller, pero se ha generado, se ha seguido retroalimentando a través de chats de WhatsApp, por Telegram, por correo electrónico, por videollamada, en podcast con los de la Cela, su podcast, revisando material de todo tipo, desde las fuentes de la Biblioteca Amazónica hasta historias en Wattpad, que la aplicación que la mayoría, si no todos los jóvenes, han encontrado para expresar su literatura. Jaime me dice que en nombre de la editorial, los tres libros más vendidos, de entre los que están ahí, son Relatos de Caucho y Oscuridad, de un autor que no sé quién será, La Casa de las Fronteras, de Gerald Rodríguez, y este libro que acaba de agotar sus ejemplares. Creo que Jaime tiene algunos más ahí por si les apetece seguir encontrando. Pero este es un triunfo justamente. Y este es un triunfo de la feria. Porque la feria es para los jóvenes. La feria es para
Esta feria ha sido un éxito gracias a los jóvenes, gracias a su tesón, a que han venido, que han descubierto libros, han vuelto a encontrarse con sus espacios. Y creo yo que este es un síntoma saludable de que debemos seguir apostando por el arte, por la cultura, por la juventud, por la diversidad. La diversidad no nos afecta, no nos debe dar temor, más bien nos debe ayudar a complejizar. Y en esta diversidad de presentaciones, en esta diversidad de chicas, chicos, de jóvenes narradores, donde ya están apareciendo nuevos talentos, ya hay próximas publicaciones en individual de cada uno de ellos, yo creo que esto es una maravilla que entregamos humildemente a la sociedad, a Iquitos, a la cultura amazónica, para que empiece su camino. Jaime Vázquez me acaba de señalar que este libro la próxima semana está presentándose en Trujillo y va a seguir un periplo por Lima, por diversas zonas de la Amazonía. Entonces, Iquitos va a ir en ese libro mostrándose, la nueva narrativa joven, los nuevos escritores y escritoras van a mostrar eso. Y yo entonces estoy muy emocionado, y solamente para culminar el ritual, como hice con Alisa en Beckham, estoy entregando el bolígrafo inicial con que ellos van a empezar a firmar sus autógrafos, y pásenlos a todos, pásenla a Botella, pásense. Este es el bolígrafo que significa pásenselo a todos, a Diego, a María. Para mí es importante porque es parte de un rito. Algunos están empezando su carrera y creo yo que en ese sentido, algunos sean un poquito mayorcitos, ya tienen más lapiceros, algunos menos, pero creo que esta es una maravilla poder descubrir que la ciudad, sus arterias, se sigue manteniendo vigente el espíritu de la ciudad. Han sido ustedes muy amables y de este modo cerramos las actividades culturales de la Feria Internacional del Libro de Iquitos. El día de mañana tenemos la clausura, ahorita tienen música, mañana vamos a tener una serie de actividades, los Wembles, Picardes, música, folclore, etc. Este es un triunfo de Iquitos, esta es una gran noche, esta es una gran jornada, han sido semanas lindas. Les agradezco demasiado y les agradezco a todos. Un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas gracias.